comunidad de Ejes Media, bienvenidos una vez más a uno de sus programas que les ofrecemos para ustedes con mucho gusto, gracias a la valiosa colaboración y apoyo de nuestro director general, Ernesto Gutiérrez Garcés. Este día estamos muy orgullosos porque vamos a presentar un nuevo programa. Este se llama La Palabra y sus Letras y es en colaboración con la Congregación Literaria de la Ciudad de México, un colectivo de escritores bastante grande y grandes escritores, por supuesto, que nos ofrece un acercamiento a escritores, ensayistas, dramaturgos de esta enorme ciudad. Y bueno, sin más, los dejo con Mateo, que nos va a presentar pues este primer programa. Bienvenido, Mateo, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por el espacio para este programa, que es La Palabra y las Letras, donde vamos a acercar a los jóvenes estudiantes de secundarias técnicas que también están interesados en escribir o leer como lectoras, pues a escritores jóvenes de la Ciudad de México, sean dramaturgos, sean poetas, sean narradores o ensayistas, para que también tengan aquí un espacio de conexión ellos para con la gente que está en el panorama literario actual de la Ciudad de México. En esta ocasión, pues tenemos tres personas invitadas, a Rafael, a esta Ana y a Gerardo. Rafael hace dramaturgia, Ana es lectora y Gerardo es poeta. Ya tiene, de hecho, Gerardo un acervo de publicaciones previas antes de llegar aquí, y bueno, temas muy interesantes de los cuales trata en su obra. Ahorita Ricardo, al otro extremo, es uno de los cofundadores de la Congregación Literaria y él me va a estar ayudando a hacer pues esta entrevista y este diálogo con Ana y con Rafael, para ver también cómo la escritura puede tener un acercamiento a lo práctico, más allá de una cuestión académica donde los chicos, las chicas de secundarias técnicas tengan materias de literatura, también cómo a través de estas materias de literatura pueden acercarse a la practicidad de esta. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de poesía, para después ver, a partir de lo que platiquemos con Gerardo, cuál ha sido la experiencia de Ana como lectora y bueno, la de Rafael como escritor dramaturgo. Entonces, me gustaría primero que Ricardo le hiciera una primera pregunta en este acercamiento a lo literario a este Gerardo. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Y la primera pregunta que yo te haría, Gerardo, es ¿cuál consideras que es cuál es el proceso más importante, el de escritura o el de lectura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la invitación que me hacen de estar este día con ustedes. Pues yo creo que es lo mismo que decir qué fue primero, si el huevo o la gallina. Yo creo que todos los escritores o poetas nos hicimos leyendo. Yo te puedo decir que de los primeros libros que yo leí fue Pedro Páramo de Juan Rulfo y Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Lo importante aquí fue que mi padre me regaló esos dos primeros libros y los dos libros en sus primeros párrafos hablan del padre, ¿no? En el caso de Juan Rulfo dice, vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. Y en 100 años de soledad dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo lleva a conocer el hielo. Entonces, lo importante para mí del acercamiento a la literatura y a las letras, pues fue esos dos primeros libros que me regala mi padre, que en los primeros párrafos está el nombre del padre implícito, y yo creo que a partir de esos dos primeros libros dije, si con 26 letras del abecedario puedo escribir esto, pues yo quiero ser escritor. Entonces, a partir de ahí, me fui involucrando, me fui enamorando de la literatura, concretamente de la poesía. Fue con un poema de Alí Chumacero, poema de Amorosa Raíz, que dice que antes de que el cielo fuera azul y rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Entonces, a partir de ese momento, dije, si esto es la poesía, yo quiero ser poeta, y aquí estamos. Muy bien. ¿Ustedes cómo, bueno, a partir de lo que tú, Ana, como lectora, a partir de lo que nos dice Gerardo, para ti, ¿cuál es el papel de la lectura en tu vida? Pues, prácticamente es esencial. La lectura está en todas partes, desde un anuncio publicitario hasta un libro de texto gratuito, que son los que a nosotros nos imparten en la escuela. Es fundamental. Si el hecho de leer
se convierte en un hábito, ya sea por inculcado por los padres, bueno, generalmente viene de los padres, mis orígenes fueron así. Ese hábito es algo importante en la vida, es básico. Ah, perfecto. Sí, claro. ¿Y qué te gusta leer a ti? Me gusta mucho leer algunas novelas, libros de autoayuda, generalmente por ser como parte de mi desarrollo dentro de la escuela, porque es lo que me ha ido enamorando más de la acción. Perfectísimo. ¿Y tú Rafael? Pues verás, para mí la lectura es muy importante en la vida diaria, porque es una manera de expresar los sentimientos de una persona. Desde los escritores hasta los poetas grandes, grandiosos que han sido, saben expresar su forma de sentir las cosas o de hablar con las personas gracias a la lectura, porque la lectura, cuando tú la empiezas a divulgar, es hermosa, porque hay un punto en el que dices, wow, cómo personas iguales a mí o personas que vienen iguales de mí escribieron esto sin ayuda de nadie, y es grandiosa la lectura en ese punto. Nos comentaban hace un ratito que tú eres dramaturgo, que escribes... Sí. Bueno, sí he escrito obras de teatro, llevo 4 obras de teatro escritas. Algunas han sido, por ejemplo, escribí una pastorela titulada Diablo Malo, Ángel Bueno, una pastorela que lleva como un poco de chiste o de comedia, por así decirlo, en su interior, que trata de, como ya sabemos, todas las pastorelas tratan de que el diablo tiene que impedir que el ángel lleve a los pastores hacia el niño, ¿no? También he escrito de melodrama, por ejemplo, Si el amor tuviera nombre, una obra que me encantó escribir, que trata sobre una mujer que conoce un hombre, pero no sabe ni quién es ni cómo se llama, porque la mujer es ciega. Entonces, con el tiempo, como va pasando los tiempos, se va dando cuenta de que el hombre es muy amigable con ella, la trata súper bien, pero cuando al fin descubre quién era, se da cuenta de que era un hombre mayor que ella. Entonces, pues vemos cómo es como un afecto de padre a hija, o también de esposo a esposa, en el que se va dando el amor y mucho, mucho entusiasmo en la relación. Suena increíble. Oye, Rafael, y ahorita que nos platicas un poco de tus piezas, ¿nos puedes indicar cuál ha sido como el papel que ha tenido la lectura al momento de la redacción? ¿Has tenido alguna lectura previa sobre esos temas o sobre el género? Bueno, sí, fíjate que la lectura para mí ha sido muy importante en este aspecto de la dramatización o de las obras de teatro, porque me he dado cuenta de que para hacer una obra de teatro te debes de meter mucho en el personaje. Y el personaje viene desde los cuentos que hemos leído desde niños, ya sea o Caperucita Roja o El Lobo, cómo era su papel muy importante en esa lectura, gracias a que sin ellos no habría ninguna lectura que estuviéramos leyendo ahorita. Sin ellos no habría ese detalle de la gracia, la comedia, del drama, que tanto hace que nosotros nos divertamos por dentro y que la persona que lo esté leyendo se emocione al saber y qué habrá pasado o cuál habrá sido el final de esa lectura que me maravilló tanto. Pues muy bien. Gerardo, ¿tú qué escribes? Yo escribo principalmente poesía, cuento rural principalmente, y tengo algunos escritos sobre la historia de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Entonces, justamente cuando venía caminando sobre Fray Servando, pues a unas cuadras tenemos la Plaza Tlaxcuaque y la calle de Jocongo. Entonces, más o menos veía, es decir, pues estamos posicionados en el predio de Ocotlán. Entonces, toda esa parte de la reivindicación de nuestra historia prehispánica, de nuestra historia, que ni los libros de texto en la materia de historia lo dicen, pues me apasiona, y principalmente de eso yo creo que la poesía
la narrativa en cuento y libros de enfoque un poco más histórico. Sí, Ricardo, que también es poeta, pues tiene un acervo de lecturas muy grande. ¿Nos podrías hablar de eso un poquito, Ricardo? Pues sí, yo también considero que uno de los procesos más importantes, el de la escritura, primero es el de lectura. Cuando escribes poema o cualquier cosa que vayas a escribir, primero tienes que ir a leer. Leer cualquier cosa, inclusive como lo decía Ana, cualquier lectura que tú hagas te va a llevar a ese texto que tú quieres escribir. Entonces yo considero que este proceso de lectura es fundamental para la construcción de un escritor. A mí me llamó mucho la atención el caso de Rafael. ¿Por qué te inclinas a la dramaturgia? ¿Qué te llevó a escribir dramaturgia? La dramaturgia se me hizo mucho, por así decirlo, muy especial para mí, porque de alguna manera yo expreso lo que siento. Uh-huh. Expreso el amor que siento hacia las personas o el enojo, o a veces expreso, a veces tengo ganas de llorar y lo expreso en la escritura. ¿Por qué? Porque eso causa que te liberes, eso hace que hay un personaje que sienta lo mismo que tú, que no seas tú solamente encerrado, que haya más personas que sientan lo mismo que tú. Eso es lo que hace el teatro, que haya más personas que hagan eso que tú haces tanto que quieres. Perfecto, maravilloso. No solo una forma de documentar la experiencia de uno, ¿no? No solo, sino también como una suerte de herramienta catártica para que te liberes. Sí, decirle al mundo, esta es mi propia experiencia, así concibo yo lo que está pasando en el mundo y así lo siento, ¿no? Pero también liberarte tú de esos sentimientos, ¿no? Liberar los sentimientos que sientes hacia las demás personas, hacia ti mismo, o a veces hacia aquello que no quieres decir, pero lo tienes que decir para que sientas esa energía o ese algo que ya lo tengo liberado, ya me quito un peso más de encima. Claro, al final de cuentas la palabra es un puente de comunicación, como tú dices. Vas a transmitir algo a tu espectador, a tu lector, y eso es fundamental para un escritor, hacer sentir a la otra persona lo que tú estás sintiendo en ese momento. Sí. ¿Tú, Ana, como lectora, te concebirías a ti como una probable futura escritora? Posiblemente, ya que, bueno, como lo acaba de decir mi compañero Rafael, es fundamental la lectura para forjar a un escritor. Es maravilloso el hecho de poder verse reflejado que en un texto o en un libro o en una poesía, en X situación referente, y ser congruente o poder meterse en la piel del autor de este texto para comprender su sentir, para poder empatizarse con él. Ese es mi caso, y pues sí, con estos argumentos que acabamos de compartir en este espacio, yo presiento que llegue a interesarme a tal grado la lectura que forje en mí esa parte de la escritura también. Muy bien. Oigan, y en esta primera cápsula que tenemos en este programa, pues queríamos también como, digo, por supuesto los géneros, pues se relaciona, es intergénero, o sea, podría ser dramaturgia, podría ser ensayo, podría ser poesía o narrativa, lo que ustedes quieran. En este caso tenemos a una lectora, a un dramaturgo, a dos poetas, yo también escribo poesía, pero bueno, Gerardo, ¿nos compartirías uno de tus poemas? Pero antes de compartirnoslo, díganme ustedes dos. Tú, Richie, bueno, eres poeta, entonces tu acercamiento es total. Pero, Rafael, ¿tú has leído poesía? Más allá de que escribas teatro y leas cuentos, ¿has leído poesía? Poesía sí he leído. Me gusta mucho la poesía, la sé hablar la poesía. La sé, por así decirlo, encauzar o encaminar hacia el oído de la persona a la que le estoy traduciendo o diciendo ese poema. He leído poesía y me ha encantado la poesía porque es una manera de
reflejar lo que el escritor siente. Claro, ciertamente. ¿Y tú, Ana? ¿Has tenido acercamiento con la poesía? Sí, en ocasiones contadas. He leído poesía, sí, sí me ha gustado. Esos son palabras que se quedan o que suelen marcar la vida de una persona. En mi caso ha sido así y no me considero apta para recitar poesía. La verdad es que sí me soy un poco torpe con las palabras para expresarlas realmente con esa naturalidad o con ese sentimiento. Entonces, pues sí, sí me gusta, pero tal vez no soy muy buena con la expresión. Vaya, sí, es algo que se tiene que trabajar. Yo te confieso aquí que a pesar de que escribo poemas, tampoco los recito. Recitar es algo muy complejo. Por lo general, siempre en eventos donde los presento, los leo. Los leo porque recitar sí es, vaya, es un arte totalmente distinto a la redacción misma de la poesía, ¿no? Okay. Es muy bonito, pero sí es muy complejo. Sí, no, comprendo 100% en dónde estás. Oigan, y bueno, ya ahorita que me comentan esto, Rafael, Ana, pues quería pedirle a Gerardo que nos leyera uno de sus poemas, él como escritor, y que después, bueno, a partir de su poema, ustedes ahora, tú como lectora, tú como dramaturgo, y tú también como poeta, nos den, pues nos digan qué piensan. ¿Les parece? Ok. Va. El poema que tengo preparado para leerles va muy al propósito de lo que comentaba Rafael hace un momento, ¿no? Cuando alguien te gusta y no sabes su nombre, y esa ansia de quererla saber y de colapsar tu amor a través de la palabra. Entonces, pues el poema se titula Tu nombre, se lo escribí a mi novia Verónica antes de que pues supiera de mi existencia. Apenas ayer he sabido tu nombre. Pensé mucho el quererlo escuchar. Me sobrecogían ideas y fantasmas. Bien sabía que podía ser distinto, que se volvería un himno en mí y en mis planas de mis libretas. Hice una pausa y pensé. No hay poema que no lleve tu nombre. Por eso la urgencia de mi letra, de mi caligrafía enmarañada, de la impotencia de recogerte en frases, de escribirte palmo a palmo. Verónica, aquí estoy, escribiéndote a tientas, sin prisas, en la penumbra de la noche que besa las líneas de las que pendes. Verónica, te escribo aquí y ahora, desgranando la mente y atorando el corazón, entintando esta hoja con letras que se vuelven aromas, con comas que se vuelven suspiros, bocanadas de aire que emergen y brotan y te depositan en el aire para que vivas. Le escribes a Verónica a tienta y sin prisas, pero yo sí noto un poquito de desesperación ahí al querer que sepa que estás ahí, al querer que sepa lo que sientes. Pues aquí, ¿no?, se juega el la idea de todo poeta, el tener una musa que no quieres que sepa porque si no dejas de escribir. Hay un poco la guerra entre el poeta y la musa de quiero que sepa de mí, quiero conocerla, quiero saber todo de ella, pero no quiero que se vaya esta etapa porque ya se vuelve mi pretendienta, mi novia, mi esposa y deja de ser eso. Entonces, esa persona a la cual conozco, veo y que le pongo un nombre y ese nombre es el de Muso. Entonces, pues, al final del día le escribí varios poemas, pero creo que ganó más el ansia de hombre que de poeta y le tuve que hablar. ¿Tú qué opinas, Ana? ¿Te gusta la literatura romántica en lo que lees? ¿En las novelas que lees? Sí, de hecho he leído varias y de verdad me he visto reflejada en los autores. Tal vez no siempre, no en todos los casos, pero trato de asimilar lo que sienten, trato de ver esa enjundia con la que lo escriben y lo reflejan de una manera tan bella como este poema que nos acaba de recitar Gerardo, y pues me resulta hermoso, porque me ha pasado, sí, me ha pasado, tal vez en un caso diferente, obviamente, porque pues soy mujer,
Sí, con los chicos me ha llegado a pasar y siento que es como si hablaran de mí, como si me conocieran o si conociesen mi caso y lo hablaran de esa manera única que solamente ellos tienen de expresar las palabras. Sí, claro, no, concuerdo totalmente, yo también he pasado por ahí, pero la manera en la que lo dice Gerardo ciertamente es muy cercana como yo lo he sentido, pero pues con sus palabras. ¿Tú, Rafael? A mí, déjame felicitarte porque me encantó tu poema. Gracias. Yo siento que eso nos ha pasado alguna vez a todos, que hemos estado enamorados y le queremos decir a alguien, oye, me gustas, o oye, me atraes, pero no tienes esas palabras de decírselo. No tienes esa capacidad de poderle decir te amo, porque si sabes que lo haces, ella o dirá algo que no te guste o dirá que sí, pero como dice, dejará de ser esa persona tan especial que hay en tu corazón. Entonces, en ese punto, yo que soy dramaturgo y que he escrito varias cosas, te entiendo porque a mí igual me ha pasado, y pues es una experiencia que se queda guardada en tu mente, tanto en tu corazón, para que sigas haciendo las cosas como las sigues haciendo. Bueno, yo no conozco ningún poeta que no le escriba el amor. Todo poeta, aunque sea, tiene un verso de amor escrito por ahí. Algunos dicen que no, pero es verdad. Los poetas le escriben al amor. Yo siento que la poesía surge para enamorar, para acercar a las personas y declararse esa locura, ese atrevato pasional, esa ansia que solo tiene el corazón cuando uno ama. Entonces me encantó tu poema, te felicito y muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias también a Rafael y a Ana por acompañarnos en este programa, al que también acompañamos a Gerardo. Y bueno, le agradecemos a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas el espacio para este programa que es La Palabra y sus Letras. Chicos, bueno, este fue nuestro nuevo programa, La Palabra y sus Letras. ¿Cómo lo vieron? Coméntenos, suscríbanse a este nuevo programa. Y bueno, queremos agradecer una vez más al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por todas las facilidades para la creación de nuestro nuevo programa. Nos los esperamos pronto. Muchas gracias, nos despedimos. Adiós.